cápsula de descenso. Órbita 4, 1983. Millones, millones, millones de rosas. Desde aquí, desde aquí, desde aquí. Puedo ver. Millones, millones, millones de rosas. Desde aquí, desde aquí puedo ver nuestro amor. Vamos, ¿no quieres cantar? Tal vez deba reportar que el estado psicológico del comandante ha empeorado. Como quieras. De acuerdo. Podemos cantar algo que a ti te guste, entonces. Sabes, solía gustarme esa canción de las rosas. ¿En serio? Pero tú la arruinaste. Listo para desacoplar. Todos los sistemas funcionan con normalidad. Presión CA 730, BO 730. Copiado, todo en orden con el programa. Este es mi plan. Apenas nos liberen de recuperación, iré a mi casa. Saldré del elevador, abriré la puerta. Correré hasta la bañera y la llenaré con agua caliente. Hirviendo. Bueno, un poco de agua fría también. Solo un poco. Sí. Y me sumergiré por completo. No me importará el resto de la gente. Pueden molestarme todo lo que quieran. Yo los ignoraré. ¿Tú qué harás? Iré a Rostov un tiempo. ¿Qué hay en Rostov? Negocios. Supongo que te espera una chica también. No me extrañaría, eres popular entre las mujeres. ¿No puedes contarme? Temperatura 23 grados, procederemos a quitar el seguro. Copiado. De acuerdo. Inspeccionando salida de la estación. Desacople de la cápsula exitoso. Se logra divisar la estación a distancia. Copiado. Continúo. Luego de estar un buen rato relajado, saldré de la bañera, me secaré, me perfumaré y me pondré un traje elegante. Mi esposa y yo tendremos una cita romántica. Dirá que consiguió boletos para un concierto en el teatro. Se levantará el telón y ella estará ahí. Empezará a cantar. Millones, millones, millones. ¿Qué sucede? Puede ser el módulo de servicio. Se fue la energía. Mantente alerta a la ventana. Sí, señor. Vamos, estabilízate. Vamos, 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 vamos. Solo un poco más. Resiste. Qué susto. Mira eso. Kazajstán soviético, 1983.
Instituto de Salud Mental. ¿Cuánto falta? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. De acuerdo, podemos empezar. Esto será sencillo. Propongo que nos saltemos la presentación y pasemos directamente a la entrevista. Por supuesto. Espero que no le importe. Cuanto antes acabemos con este desagradable asunto, mejor para todos, ¿no cree? No tengo prisa. ¿Eso qué significa? Tatiana Yurievna, no somos sus enemigos. Conocemos perfectamente su trabajo. No la estamos acusando de infligir intencionadamente una lesión a un paciente. Aunque esperamos que reconozca que hubo negligencia. Se dice que hay negligencia cuando se fracasa en el cumplimiento del deber. Hice lo que era necesario. Por poco ahogó a su paciente. Le quité temporalmente el suministro de oxígeno. Fue diagnosticado incorrectamente. La terapia estándar no había tenido éxito. Lo mantuvo casi un minuto debajo del agua. El chico tiene 17 años. Estas últimas dos semanas, su madre se querelló en el Ministerio de Salud. Entonces, encárguense de ella. Gracias a su sobreprotección, él sufre de trastornos psicógenos. Me encargué de bloquearlos, pero seguirán dañándolos si no la mantienen bajo control. Tatiana Yurievna, déjeme explicarle la situación para que no se haga ilusiones y entienda lo que va a pasar. Solo tiene dos opciones. Puede asumir la culpa por los métodos empleados con los pacientes y acceder al despido, o enviaremos su expediente a la oficina del fiscal, donde le aseguro que la conversación será muy diferente. Lo siento, solo hice lo que debía. Tatiana Yurievna, ¿podemos hablar? Ya respondí a todas sus preguntas. No trabajo en el ministerio, pertenezco al bando opuesto. Semirádov, es un placer conocerla, necesito de su experticia. ¿Es algo personal o es para su equipo de trabajo? Se trata de un paciente. Para poder darle más detalles, debe venir conmigo. Pídale que venga y le daré mi opinión. Si tienen suerte, podré verlo antes de que me suspendan. Me encantaría. Pero es imposible. Es por eso que le estoy pidiendo a Mahoma que vaya a la montaña. ¿Es una petición o una orden? No suelo creer en las órdenes. Está en la naturaleza humana. Mientras más inteligente sea la persona, menos efectiva será su respuesta ante la orden. Interesante. ¿No le parece algo antisoviético? Puede ser, pero no soy político. Más bien somos colegas. Dirijo una especie de instituto de investigación. También me veo muy atraído hacia la neuropsiquiatría. Creo que este caso llamará su atención. Si me equivoco, la traeré de vuelta. Ya no tendrá que preocuparse de este caso ni del comité. Palabra de oficial. Seguramente sabe sobre el reciente aterrizaje del Orbit 4. Sí, lo leí. La prensa tuvo que ser censurada. Se perdió el contacto con la tripulación un día antes de aterrizar. Sospechamos que aún estando en el espacio ocurrió un incidente. Nuestro paciente es el oficial al mando, Vesnyakov Konstantin. Sufre de un cuadro de amnesia.
Osvaldo quiere que firmemos el acuerdo de confidencialidad. ¿Acuerdo de confidencialidad? Bueno, aparte de los síntomas fisiológicos y de la amnesia, lo más lógico es asumir que el astronauta perdió la cabeza. El pueblo soviético no tiene por qué saber que el nuevo héroe nacional se volvió loco, ¿verdad? Dígame dónde firmo. Nuestras instalaciones. Podrá transitar por esos sectores sin problemas, pero para el área restringida necesitará de un permiso especial. Mientras cuento hasta 5, con cada golpe del metrónomo, experimentarás somnolencia, pero será una grata sensación. 1, 2. Siente cómo un agradable calor se extiende por todo tu cuerpo. ¿Nos pueden ver? 3. Té, café, tenemos todo para trabajar día y noche. 4. Té, por favor. 5. Ahora, todo a tu alrededor se vuelve borroso. Estás dentro de la nave. Estoy en la nave. ¿Qué es lo que ves? Hay algo ahí. Algo enorme. De color azul. Una orca. No. No, una vez más. Quiero que me digas tu nombre y tu rango. Robert Duval. Soy mariscal de campo Robert Duval. Bromeas, ¿no? ¿Por cuánto estuve dormido? Konstantin Sergeyevich, no. Si tú no me ayudas, no podemos progresar. Me estoy quedando sin opciones. Entiendo, doctor. Solo envían al espacio a aquellos que son mentalmente fuertes. Creo que no puedo ser hipnotizado. Es sabotaje. Y sí, tendré que hacer un reporte.
Jan Leonidovich Riegel, director del Departamento de Investigación del Instituto. Es un gusto. ¿Qué gusto? Esto es un fracaso. ¡Hey, coronel! ¿Qué le pasó a Berchenko? ¿Está vivo? Si van a acusarme de algo, llévenme a juicio. De lo contrario, déjenme ir. ¿Me escucharon? Haré una huelga de hambre si no me liberan. Señor, ¿qué necesita de mí? Bueno, para empezar, quisiera saber qué es lo que opina sobre su estado mental. Vaya. ¿Qué tenemos aquí? ¿Semiradov trajo refuerzos? Tatiana Yurievna, buenas noches. Sí que son buenas. ¡Bien hecho, coronel! Al fin, ya era hora. Riegel por poco hace que quiera matarme. ¿Lo compartimos? Me encanta el té. Te he visto antes. Acabo de llegar. Me pidieron que viniera aquí a evaluarte. ¿Es tuyo? Sí, es mío. Juego de vez en cuando. Aún estando en esta prisión, tengo beneficios de astronauta, como tener mis posesiones personales. Cuéntame qué pasó. ¿Otra vez? Recuerdo que estaba por terminar la misión dentro de la cápsula junto a mi compañero. Empezamos a descender. Después de eso, no recuerdo nada. Mi testimonio y los detalles quedaron registrados. ¿Ya los leíste? Aún no, pero muy pronto lo haré. Tatiana, escucha. Disculpa si me equivoco, pero no tienes el poder de dictaminar. No lo tengo. Y no puedes hacer que me liberen. No, pero quizás pueda ayudarte. Sí que puedes. Y te diré cómo. Llama a mi madre apenas salgas de aquí. Vive en Moscú. 360-7344. Lidia Sergeyevna. Vas a decirle que me viste y que estoy bien. Estará preocupada. Eso es todo. Puedes irte. Estoy sano como cualquier astronauta. En serio, no es nada. No deberías preocuparte. Sé cómo arreglármelas en el espacio, así que estaré bien, en serio. ¿Me permites? Un placer conocerte, Constantín. La idea era que lo diagnosticaras. Ya lo hice. Tiene un trastorno de estrés postraumático. Afectó la sensibilidad táctil de sus manos. Los receptores o el sistema nervioso periférico pueden estar dañados. Y teniendo en cuenta que ustedes lo tienen encerrado aquí, como un prisionero, no esperaría menos. Si la situación fuera distinta, no habríamos tenido que aislarlo. Bueno, cada uno juega su propio juego, ¿no le parece? Mi trabajo aquí ya está hecho. No solo los astronautas necesitan mi ayuda. Claro que sí. Un helicóptero saldrá mañana temprano. Muéstrale a la señorita su habitación. Nuestra cafetería ofrece 3 comidas al día.
Gracias, pero me quedaré solo por esta noche. El coronel Semirado primero debe autorizar su salida. Hasta el momento aún no tiene permiso. Lo tendré mañana. Rápido, limpien todo. ¿Quiénes son? Prisioneros, reclusos. Hacen trabajos forzosos. Habitación 108, al final del pasillo. ¿No había una más cerca? Me iré temprano. Usted es la única aquí. Debo hacer una llamada a Moscú. Solo puede llamar dentro de la base. El coronel tiene acceso a una línea externa. Entiendo. Muchas gracias. Trabajando. Ya que está despierta, acompáñeme. ¿Cenó muy temprano? No tengo hambre. ¿Cuántas horas pasaron desde que comió? No más de 4 o 5 horas. Thank you.
¿Le gustaría poder verlo de más cerca? No estamos seguros, pero claramente no es terrestre. ¿Salió de Veshnikov? Sí, vive en él, pero no le afecta en lo más mínimo. Esta criatura tiene la capacidad de salir y volver a entrar en su portador sin hacerle daño. ¿Él lo sabe? No, él aún no lo sabe. ¿Cómo? Entienda que aún no tenemos idea qué pasó en la cápsula. Enviamos 2 a la órbita y a la Tierra volvieron 3. ¿Qué hay del otro astronauta? Falleció. ¿Cómo? Como un héroe. Le prometí que esto le interesaría. Mi misión es descubrir exactamente qué fue lo que ocurrió en el espacio. La suya es encontrar la manera de separar el parásito del huésped. O bien, firmé el acuerdo de confidencialidad y podrá volver mañana a Moscú. ¿Por qué me confío en un asunto tan delicado como este? Usted no me conoce, y este es un caso clasificado, explíqueme. Le pedí ayuda a usted por el paciente que casi ahoga. ¿Por qué estaría dispuesta a lo que sea? Escuche, no me interesa lo que conlleve el proceso. Tatiana, lo que me interesa es el resultado. Lo importante es que fue capaz de curar a su paciente. Estuvo dispuesta a correr riesgos para hacerlo. Se lo ruego. Inténtelo una vez más. Necesito que una profesional pueda curar a nuestro héroe. Primero necesito ver todos los videos y el testimonio de Veshnikov sobre lo que pasó. Todas las notas y análisis. Tendremos 2 sesiones por día. Después del aterrizaje, Veshnikov fue enviado a un centro de rehabilitación. La primera noche, la criatura salió y atacó a un técnico médico. Tuvimos que encerrarlo aquí por razones de seguridad. Hasta ahora no hemos encontrado un método seguro para separarlos. Este parásito ha logrado establecer un vínculo con Veshnikov. Intentamos mantenerlos alejados, pero sin él, los signos vitales de Veshnikov se deterioran. Su cuerpo es una especie de traje espacial para estar en este mundo.
Al mismo tiempo, la criatura le da una increíble capacidad de regeneración. Vesniakov resultó gravemente herido al aterrizar, pero se recuperó en solo 2 días. Durante la incubación, el parásito ocupa solo 30 centímetros. Reside entre su esófago y estómago, aumentando el diámetro de las cavidades corporales en un 30%. Una vez que abandona su cuerpo, segrega una toxina que relaja los músculos de Vesniakov y lo noquea. Una vez que consume oxígeno, puede expandirse desde su origen tubular hasta alcanzar 1.5 metros de longitud. Luego se enrolla y regresa a su forma original. La longitud y el diámetro de su cabeza cambia constantemente. Por ahora reside fuera de Vesniakov durante 1 hora y 40 a 50 minutos. Suele salir entre las 2:40 y las 3:10 de la madrugada. ¿Desbalance hormonal? Suficiente por hoy. No quiero que te sobreexijas. Puedo continuar. Sufriste una lesión grave. Deberías tomarlo con calma. Es cierto que la velocidad en la que te recuperaste ha sido algo increíble. ¿Cómo te sientes en términos generales? Estoy bien. Me duele la garganta, pero debe ser un resfrío. Bueno, si persiste, díselo a Rigel. Listo. Hasta mañana. ¿Nunca se cansan? Déjenme en paz. Me gustaría conocer el paradero del hijo de Vesniakov. Si no me equivoco, vivían juntos en Rostov cuando la madre murió. ¿Eso es lo único que quieres saber? ¿No es consciente aún de la seriedad de este asunto? ¿De qué se alimenta? No importa lo que come Vesniakov. Doctor Rigel, escúcheme bien. No quiero apropiarme de su trabajo, ni tampoco de su premio Nobel. Ya tiene acceso a todo, al paciente, a los análisis y los videos también. Le sugiero que si necesita algo más, se lo pida al coronel Semiradov. Bueno, de acuerdo. Sí, es el orfanato. Busco a un niño de unos 7 años. Su apellido debe ser Vesniakov. No estoy segura. ¿A dónde crees que vas? ¿Qué fue lo que te dije? Me voy por 1 minuto y tú te escapas. ¿Sabes lo que hará Margarita contigo cuando se entere de esto? ¿No dirás nada? Te estoy hablando. Regresa a tu habitación. Vamos a ver. El cohete despegó. Desde la Tierra hasta las estrellas. Hasta las estrellas. ¿No te gusta cómo canto? Lo siento, vieja costumbre. El personal de Tierra, por algún motivo, odia nuestras canciones sobre el espacio. Pero en las misiones cantamos otras cosas. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Canciones viejas. La melodía es lo que importa. Millones, millones, millones de rosas. Te atraigo, ¿verdad? Admítelo.
Seguramente pediste que te trajeran. ¿Me equivoco? Los que me pidieron que viniera creen que perdiste la cabeza. ¿Cómo sé? Creen que asesinaste a tu compañero. ¿Qué está haciendo? Mientras se preparaban para aterrizar, ocurrió algo en el espacio que terminó con la muerte de Averchenko. Todos creen que tú fuiste. Y el coronel Semiradov no puede dejar libre a un héroe desquiciado en la sociedad, como podrás imaginar. ¿Quiere decir que yo me convertí en un asesino y un loco? Bueno, aquellos que están locos no siempre aparentan que lo están. Escucha. Doctora, tú me puedes entender. Me preparé para esta misión durante años. Sé que algo salió mal, pero no recuerdo qué. Es por eso que me tienen detrás de un vidrio blindado. Dime, por favor, ¿por qué me tienen aquí? Necesito que alguien me lo explique. No soy un espía, ni un salvaje. ¿Quién eres? ¿Cómo dices? Cuéntame. Konstantin Sergeyevich Vesnyakov. ¿Quién eres? Lee mi expediente. Un héroe de la Unión Soviética. Tenemos ideas diferentes. Un héroe es quien lanza una granada para derribar un tanque. Tú solo fuiste a dar un paseo a expensas del gobierno por unas semanas. ¿Eso es ser un héroe para ti? ¿Qué estás haciendo? Respecto a tu expediente, ¿por qué abandonaste a tu hijo? Hablemos con la verdad. Nunca te casaste con la madre de tu hijo. Y después de su muerte pudiste adoptarlo. Pero era más importante formar parte de una tripulación espacial, ¿no es así? Un hijo ilegítimo pudo manchar tu perfecta reputación, tiene sentido visto de esa manera. Y es por eso que vive en un orfanato en Rostov. Sabes que es así. Mi padre también me abandonó. No me impidió convertirme en un héroe. Un héroe no abandonaría a su hijo. Te diré algo, Tatiana Yurievna. Me parecías una chica agradable, pero creo que prefiero continuar con el idiota de Rigel. Eso fue todo por hoy. Nadie te autorizó a decir esas cosas. ¿Acaso te volviste loca? Antes que nada, realicen un perfil hormonal inmediatamente. Háganlo. Ayer cuando lo examiné, reaccionaba más lento de lo normal. Sospecho que son sus niveles hormonales. La única forma de probarlo es sometiéndolo a un estrés psicológico, ya que las glándulas vacían todo en el flujo sanguíneo. Estos resultados nos mostrarán cómo y de qué se alimenta la criatura dentro de su organismo. Sea lo que sea, esto no tiene relación en absoluto con nuestra misión. Necesitamos eliminar el parásito. Coronel Semiradov, necesito que ordene que transfieran al camarada Vesnyakov a la unidad médica al menos, durante las horas de luz de día, y que hable con el personal. Debemos intentar recrear su vida normal para obtener un cuadro clínico realista y así avancemos. No sabe lo que hace. ¿Qué es esto? ¿Un premio por mi comportamiento?
Nos preparamos para el inicio de la competencia. Solo queríamos ayudarte. La anticipada reunión fue confirmada por los representantes de Cuba, quienes expresaron su gratitud al secretario general del Partido Comunista y presidente del Presidium del Soviet Supremo de la Unión Soviética, Yuri Andropov, y a toda la nación por su hospitalidad. El pueblo soviético estaba igualmente entusiasmado por recibir de vuelta a nuestros héroes desde la órbita. Los astronautas Kirill Averchenko y Konstantin Veshniakov aterrizaron a salvo. En este momento se encuentran en un centro de rehabilitación donde se recuperan de su larga estancia en el espacio en ausencia de gravedad. En aproximadamente 3 semanas, el mundo podrá... La competencia en la Unión Soviética, incluyendo a los patinadores más fuertes de la nación. ¿Qué estás haciendo aquí? Te debo una disculpa. Te provoqué intencionalmente para medir tus niveles hormonales bajo estrés. Nos vemos en la sesión de mañana. Cuídate. No sabía lo del niño. Ella nunca me lo dijo. Una semana antes de despegar, me llamaron desde Rostov y me informaron que ella había muerto. No tiene a nadie más en el mundo, pero ni siquiera me dijeron su nombre. Mi intención era ir a buscarlo apenas llegara. No tuve tiempo para pensar. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? No lo sé. No tengo hijos. Quiero saber por qué estás aquí. No viniste a curarme de amnesia. ¿Qué quieren de mí? ¿No quieres o no puedes decirlo? No puedo. Pero haré lo que pueda para ayudarte. ¿Crees que puedes ayudarme? Acércate más al vidrio. Evita hacer comentarios mientras estoy trabajando. Lo que diga no afectará en nada. No tiene receptores auditivos. Pero yo sí. Oye, ¿qué crees que haces? Tatiana Yurievna, ¿qué estás haciendo? Esta porquería no funciona.
Tatiana Yurievna, ¿qué estás haciendo? ¡No me molestes! Bueno, entonces si terminaste, ven. Suban el vidrio. ¿Cómo? Suban el vidrio. ¿Estás segura? Sí. No lo haga, es demasiado. Debe ponerse un traje. Lamentablemente no venden flores por aquí. Esto es lo mejor que encontré. ¿Cómo se siente? Estoy bien, muchas gracias. Quiero que sepa que es muy valiente. Al menos ahora sabemos qué es lo que no hay que hacer. Creo que no está inconsciente del todo. Entiendo. Ahora, sea específica. Algo me dice que ese juguete le recuerda la culpa que siente por abandonar a su hijo. ¿Quiere decir que la criatura reaccionó al juguete de esa manera porque tiene un valor sentimental para Veshniakov? Quiero decir que la criatura y Veshniakov son una sola entidad.
comparten una conciencia. Pareciera que la criatura adormece parcialmente sus recuerdos y habilidades sociales. Cada noche que pasa se queda unos minutos más fuera del cuerpo de Veshniakov. Temo que de pronto deje de necesitarlo y sea independiente. Hay que actuar cuanto antes. Necesitamos más recursos. Hay que llevarlo pronto a Moscú. ¿A Moscú? ¿Podría explicarme por qué cree que no estamos en Moscú en este instante? No sabemos nada sobre esta criatura. No tenemos idea si es un espécimen adulto o si es una larva que pronto crecerá y se convertirá en un monstruo hostil y de grandes proporciones. Mi obligación es tener siempre la opción de destruirla si se vuelve incontrolable. Está poniendo en riesgo una vida, un astronauta, un héroe de la nación. Sepa que un héroe está preparado para lo que sea. Incluso sacrificarse a sí mismo. Uno de mis deberes es enviar informes a Moscú sobre nuestro avance. Y todo es mentira. Sobre lo que hace, lo que comió, su pulso, sus heces, todo eso. Lo que usted imagine. Para evitar la orden de eliminar a esa criatura. En cualquier momento iré a una corte marcial. Esperaba que usted estuviera dispuesta a lo que sea. Jan Leonidovich. ¿Qué? ¿No te parece extraño? Un error técnico. Me he dado cuenta de que sus niveles hormonales son radicalmente diferentes de mañana y de noche. Es de noche que parece empeorar mucho más. No entiendo qué reacción podría darle esa dosis. No soy endocrinólogo, Tatiana Yurievna. Haz tu trabajo y averigua qué es. Al video le falta una parte. No esperes que crea que esta criatura se alimenta de Veshniakov. ¿Qué le das de comer? ¿Animales? Supuestamente yo dirijo esta investigación. ¿Por qué se me ocultan estos hechos? ¿Acaso no te basta? Te daré un consejo. Vuelve a tu casa en Moscú mientras puedas. Y olvida todo lo que viste aquí. Seremos reportados por el comité. ¿Acaso vas a torturar al comité con hipnosis? Yo sé por qué sigues aquí. Quieres un premio Nobel. Pero sin mí no lograrás progresar. Mis condiciones son claras. Necesito acceso a toda la información. No hay necesidad de que el coronel Semiradov lo sepa. Úsalos cuando sea el momento.
Las baterías solo duran unos 10 minutos. ¡Luces! ¡Listo! ¡Detén la cámara! Sí, señor. Antes de que lo trajeran al instituto, la criatura atacó a un médico. Viste lo que hizo en el video. Pero lo que no viste fue lo que hizo en Bezhnyakov. Su condición mejoró inmediatamente luego de devorarlo. Intentamos alimentarlo con todo, desde ratas de laboratorio hasta cerdos. Y luego, Semiradov nos ordenó que lleváramos a un convicto para ver qué ocurría. Y mejoró sus niveles hormonales. Estuve pensando en el cambio de su sistema endocrino. ¿Viste cómo se comporta en la jaula? Ya no le basta con solo matar. Quiere que la víctima pueda verlo. Y se asuste. El cerebro altamente desarrollado de los humanos libera mucho cortisol cuando siente miedo. Y en este planeta somos los campeones en provocarle miedo a las personas. Esta horrible criatura se alimenta esencialmente de cortisol. Este descubrimiento será grande si combinamos nuestras fuerzas. Riegel, estás matando personas.
No, no soy yo. Es Emirador quien lo ordena. ¿Ahora me crees un monstruo? No un monstruo, sino un cobarde. Una especie difícil de erradicar. ¿Qué haces? No puedes quedarte aquí más tiempo. Este lugar es peligroso. Te van a matar. Debemos irnos. No puedo. No puedo. Eres un robot, no un ser humano. ¿Qué debo entender? Tenemos que irnos. Buenos días. Buenos días. Para ser honesto, prefiero las películas de guerra o las de agentes secretos. ¿Tú qué prefieres? Deberías ponerte en forma para sanar bien tu lesión. Salgamos a correr. ¡Alto! Nuestra única opción sería correr en círculos. El televisor nos va a estorbar. En todas partes. Deben estar aquí. Ahora puedes salir. Rápido. Luces bien en ropa deportiva. ¿Nunca te interesó el atletismo? No. Hagamos algún deporte cuando me liberen. No sería a nivel profesional, pero algo no tan exigente. Quiero que me escuches bien. Trajiste un pasajero desde el espacio. Está dentro de ti. Lo están alimentando con personas. Puedo separarlo de ti, pero primero alguien tiene que informárselo al gobierno. ¿No me oíste? ¿Te están vigilando? No lo sé. ¿Te asignaron un guardia de noche? No lo sé. Averígualo y si no, búscame a la 1 a.m. Basta, doctora. No puedo más. Iré a dormir. ¿Tampoco puede dormir? Vuelva a su habitación. De acuerdo. Qué ironía. Puedo ir al espacio, pero estoy encerrado aquí. Quisiera saber algo. ¿Cree usted que hay alguien ahí arriba? ¿Dónde? En el cielo. ¿Usted cree en Dios? Creo en lo que puedo ver. Y nunca vi a Dios. ¿Sabe qué? Debería descansar. Veamos una película. Me dieron una videograbadora, pero me aburro. No se permite. Venga. Señor Constantín, no se me permite ir. Vamos, no te quedes atrás. Rápido, no te detengas. Aquí. ¿Qué haremos ahora? No tenemos nada. No te preocupa lo que ocurrirá si alguien...
Veshnikov, cuerpo completo. No es curioso. Toda mi vida soñé con mi legado expuesto en un museo. ¿Sabes qué siente la criatura? Yo soy esa criatura. Sin moral ni conciencia. Siento todo lo que hace. Cada recuerdo me persigue. Se queda conmigo. Cada detalle de lo que ve. Si lo sabías, ¿por qué no lo dijiste? No tenía opción. Si Semidadov supiera, jamás me dejaría ir. Chen con mi compañero. Ayúdame, Tatiana. Debes resistir solo 2 semanas. Como lo has hecho hasta ahora. Semidadov no tendrá otra opción. Un comité vendrá desde Moscú y luego nos liberarán. Pero hasta entonces él no debe saber. Seguirá matando a más personas estas semanas. ¿Acaso no te importa? Es horrible. ¿Y si estuvieras en mi lugar? ¿Sacrificarías tu vida? Sí. El que decidió matar a esas personas no fui yo. No tengo por qué asumir la responsabilidad. No soporté todo esto solo para morir a medio camino. Tengo a mi madre. Necesito volver. Debo sobrevivir. Por mi hijo también. Me doy cuenta por qué esa criatura te eligió a ti y no a Verchenko. Yo sería un salvaje. Y tú, una princesa. Mientras todos en sus casas vivían sus vidas, me alistaba para mi misión. La misión de un héroe. Ahora se supone que debo morir y perderlo todo. Es hora de tu cena. No lo puedo creer. Por poco te matas. Dame eso. ¡Ay! ¿Ves lo que hizo? Me mordió como si fuese un animal. No lo había visto antes. ¿De qué bloque es? El de niños discapacitados. Tan solo mira sus piernas. Es un caso perdido. Estaba afuera. Pueden irse. Tatiana, usted y yo no tuvimos un buen comienzo. Debí ser sincero con usted desde el primer día. Sí, ¿sobre qué? ¿Sobre todos los hombres que sacrifica? Entienda que aún no sabemos hasta qué punto seguirá adaptándose esa criatura y la persona que sepa controlarla será la vencedora. Ya es hora de que encontremos la manera. ¿Es eso lo único que le importa? ¿Las armas? Sí. ¿Usted se ha preguntado por qué necesitamos armas? Porque las armas garantizan la paz.
En una jauría de perros se devorarían unos a otros. Para poder vivir en paz necesitan un líder. Lo alimenta con personas. ¿Personas? Sergei Gennadievich Kovalev, nacido el 52. Condenado por la ley 103 y 117, primera parte. Decidió violar y matar a su vecina, una niña de tan solo 12 años. No son personas. Personas son las que murieron en Angola y las que están muriendo en Afganistán. Esto es carroña. Lo llevarán a la corte marcial apenas se enteren de lo que hizo. Sí. Sí, sí. No nos gusta la iniciativa. Pero los médicos y los soldados a veces deben tomar decisiones difíciles. Los vencedores al final no son juzgados. Puedo asumir la responsabilidad. Usted es igual, Tatiana. No me conoce, señor. Usted no se conoce a sí misma. Acompáñeme, le mostraré de cerca el proceso. Esta vez no tendrá que sentarse en un auto usando binoculares. Coronel Semiradov, sé que Tatiana fue demasiado lejos, pero estoy seguro que fue por un bien mayor. Ya, Leonidovich, ¿no te remuerde la conciencia por la noche? ¿Cómo dice? Le mostraste cómo alimentamos a la criatura. Violaste una orden. Aquí. Vamos. Hay que encontrar otra manera. A tan corto plazo lo veo poco probable. Nuestro amor es eterno.
Brezhnev, ¿es capaz de controlarlo? No. Aún no. Necesito resultados, Tatiana Yurievna. Tienes que aprender cómo mantenerlo bajo control. Será difícil conseguirlo si tú no estás. La solución es que olvidemos todas nuestras diferencias de una vez y que logremos trabajar como equipo. Yo asumiré toda responsabilidad. Puedes decir que tú no sabías, que te obligué. Si resulta, tendremos un arma increíble. ¿Me ayudarás? ¿Tatiana Yurievna? ¿Sabes por qué eligió a Brezhnev y no a Berchenko? Había desarrollado un cáncer, un tumor en el riñón causado por la enfermedad de Addison. Nadie lo detectó antes de la misión, pero la criatura sí pudo. A raíz de esto, su cuerpo suprimió altas concentraciones de cortisol y por eso no se logró establecer un vínculo simbiótico completo. Mira esto de cerca. Metilfenidatrilostano, 4 milímetros. También vamos a necesitar un relajante muscular fuerte. En 2 horas, en el departamento médico. ¿Trilostano? Hoy intentaremos escapar. Yo no puedo. Sé que puedes hacerlo, eres un científico, no un doctor sin conciencia. Aquí adentro. ¿Ves la lengua? Tengas miedo, Rigel. Ayúdanos. Si consigues escapar, diles que ellos me obligaron a hacerlo. O al menos que yo no sabía nada. Gracias, colega. Me ayudaste. ¿Eres alérgico a la buspirona? ¿Yo? No tengo. ¡Alto! ¿Qué crees que haces? Es hora de decidirte. ¿Te obligaron o no sabías? Tenemos poco tiempo. Escucha con atención. No vendrá ningún comité. Se mira Dovara lo que sea para mantenernos aquí. Pero yo sé cómo separarlos. ¿Por qué entraste a la jaula? Pude matarte. Pero no lo hiciste. Quizás porque te gustó. Es una mezcla de hormonas. Imitará los efectos de la enfermedad de Addison, la que tenía Berchenko. La inyección obligará a la criatura a salir de ti. Y sin ti, no sobrevivirá. Pero tú sí lo harás. Solo tengo que llevarte a emergencias. ¿Y si te equivocas? ¿Y si ya no me necesita? Podría quedar libre. Te pondré la inyección lejos de aquí. No habrá nadie más. Se debilitará con el sol. No. No. Solo hay que llegar a un hospital. Se nos ocurrirá algo. Confía en mí. ¿Con qué fin? Debes entender que no necesito ayuda de nadie. La criatura nunca me hizo daño. Solo me fortaleció. ¿Tú no crees eso? Ya vete.
Este es mi castigo. Por abandonar a mi hijo. Elegí el espacio en su lugar. Te merezco esto. Vete. Dios. ¿Qué? Su nombre es Lyosha. Alexei Konstantinovich Romanov. Cumplirá 7 años pronto. El auto está afuera. Morirás si te quedas. Acompáñame. No, no te preocupes. Mi especie es muy adaptable y difícil de erradicar. Nos vemos. Doctor Riegel de la base Alpha 4. Por favor, póngame en contacto con el encargado de turno. Tengo información muy importante. ¿Qué sucede? Están huyendo. Pechniakov y la doctora Yurievna. Envía un grupo de soldados. Pechniakov debe estar a salvo. Que acaben con ella. ¡Deténganse! ¡Pechniakov, al suelo! ¡Ahora! ¡Suelten sus armas y ninguno saldrá herido! ¡No lo hagan! ¡Disparen! Luego ordenó que los registráramos como víctimas de incendio. Fueron asesinadas. Hasta el momento se sacrificó a 7 convictos. ¿Pudiste? ¿Pudiste hablar con ellos y contarles? Tú no eres un héroe, Jan. Siempre lo supe, desde el comienzo. No podrás serlo. Pero tu muerte será digna, en honor a tu amor por la ciencia. Disparen en cuanto los vean. La inyección. No. Dámela. Traigan al coronel Semiradov. Pierdan el rastro. Están ahí atrás. ¡Avancen! ¡Sámila!
Debemos huir. ¿Dónde vas? Tu condición está empeorando. No sobrevivirás sin ella. Lo podemos lograr. Lo sé. ¿De parecer, Tatiana Yurievna? Me equivoqué. Ya están unidos. Completamente simbióticos. Morirán el uno sin el otro. Entiendo. Entiendo. Todos cometen errores.
nosotros no dejaremos que mueran, ¿verdad? Creo que al fin descubrí cuál es tu problema. Te desvives intentando salvarlos, a todos. Eso es imposible. Por más que lo evites, siempre debes hacer una elección. Haremos que los separen. En Moscú te ayudarán. Vas a estar bien. Lo sé. Ya pensaremos qué hacer. No entiendo por qué insistes en venir. ¿Quién iba a imaginar que serías el más problemático? ¿Qué obsesión tienes con esto? ¿Para qué las necesitas? ¿Acaso tus padres te las dejaron?
Toma. Pero no te quiero ver jugando afuera con ellas, o el jefe se enfadará conmigo. Buenos días. Buenos días. Tatiana Yurievna, vine a buscar a Alyosha Romanov. Descuida. Dios ama a todo el mundo. Tengo este trabajo hace más de 20 años. Y aquí me tienes. Todo va a estar bien, pequeño. No soy un niño. Mi nombre es Tania, señora. ¿Eres Alyosha? Mi nombre es Tania. Encantado. Extraño pasajero.